parte de la diócesis para felicitarnos. En este día, pero por este día y por todos los días, ya que usted va entregando su vida generosamente por toda la arquidiócesis, por todos los bienes. Todo lo que esto supone, nosotros lo constatamos en parte solamente. Lo demás, solamente Dios y usted lo sabe. Todo lo que esto implica. Por eso, te agradecemos esa entrega total. La curia y el personal del obispado, le agradecemos el que nos permite apoyarlo más de cerca en sus responsabilidades pastorales. Toda la diócesis se une en oración todos los días. Por tanto, también nosotros ahí como parte de la diócesis estamos con esa oración diaria y queremos seguir apoyándolo. Porque, pues en otros aspectos, nuestras deficiencias no nos permiten ayudarlo como usted lo necesite y como usted desea. Pero con nuestra oración alcanzaremos las gracias celestiales para que el Espíritu Santo sí lo apoye totalmente y así usted pueda seguir realizando esa entrega por esta diócesis. Señor Arzobispo, cuente con nuestra oración. Felicidades. Allí vemos esa sabiduría que el Señor le ha concedido. Se nota luego su prudencia en el trato, porque las personas buscan en él el que le resuelva todos sus problemas, no solamente la realidad, las limitaciones, la pequeñez humana,
haga difícil a veces poder creer desde la fe por lo que es la opacidad de la carne, de la limitación de la divinidad humana. Pero ustedes lo creen, yo sé que ustedes lo creen. Por eso a ustedes los felicito también yo. Y a ustedes les agradezco y tendremos la oportunidad de, yo creo, de acercarnos al altar de Dios en la misa que hay a las 12, para que juntos agradezcamos al Señor, sí, el regalo del obispo, no mío, no de mi persona, sino el regalo de un obispo, quien quiera que sea, el regalo del obispo, que es un verdadero don de la iglesia, del Señor Jesús, para la iglesia necesaria. Muchas gracias a todos, Dios les pague. Camino de santidad, gracias a su labor de buen pastor.